la problemática y la difícil situación que estamos atravesando los consultores valencianos, se comprometió con nosotros a que al más tardar el martes de la próxima semana vamos a tener una reunión con el secretario de Finanzas y con el secretario de Obras Públicas para poder sacar adelante la situación que estamos atravesando por esta falta de pagos. ¿Cuál es el arreglo? Alrededor de 30 millones de pesos comprobados con el juez de cámara y hay otro adeudo con empresarios de la construcción locales. La cantidad total no tengo el dato exacto, ¿por qué? Porque la cantidad que estamos planteando nosotros es la que tenemos comprobada, pero alrededor de 200 millones de pesos es lo que se sabe que se debe en estimaciones atrasadas. ¿Hay una fecha? No hay una fecha próxima, esa la vamos a definir a más tarde el martes, vamos a hacer compromisos muy concretos con el secretario de Finanzas. ¿Cuántas obras inconclusas hay y cuántas están paradas en este momento? Alrededor de 50 obras son las que están detenidas por situación de falta de pagos, las mismas que esperemos con estos pagos cubiertos se puedan arrancar y se puedan terminar el tiempo de forma. No, más que señalar que haya sucedido un sexenio, la intención de la Cámara es proponer para que no suceda ese tipo de cuestiones. Para el presidente nacional, señor, ¿cuál es la valoración que ustedes tienen como empresarios de esta reforma, la de ley, que sin duda va a pegar a todos los productivos del país? Pero la postura del presidente de no cambiar de punto de vista, ¿cómo implicaría para ustedes en particular como sector? Bueno, en el sector de la construcción y realmente todos los sectores, porque una reforma eléctrica planteada tal como está actualmente tendría problemas de que la inversión no sería suficiente para satisfacer la demanda y ya no nada más para la industria o para las empresas, para la sociedad en general, que sabemos a tener seguramente falta de energía eléctrica. Les doy un dato. Este año, de acuerdo a la demanda que se tiene, se tendría que estar invirtiendo ya en temas de infraestructura eléctrica del orden de 70 mil millones de pesos. Esa inversión, una parte sería pública y otra parte sería privada, con diferentes tipos de generación de energía. La parte privada está definida por razones obvias, todavía no se tiene ninguna solución o ninguna propuesta aprobada en el Congreso de la Unión. El presupuesto que tiene CFE en este año es de 94 mil millones, menos de la mitad de lo que se requiere. Si la reforma eléctrica fuera aprobada, como dice, sin cambiar de un punto de una coma, caeríamos en ese problema de poca inversión y no de dinero para poder satisfacer la demanda. Consideramos que de aprobarse la reforma será con modificaciones a la propuesta actual. ¿Sí? Y todavía no sabemos si se va a aprobar, lo que sí tenemos de noticias es que será después de la próxima semana. Pues el día 10, cuando en esta semana se reúnan, tengan las sesiones de la Cámara de Diputados para tocar el tema y aprobar. Entonces, lo que consideramos es que deberá de cambiarse para que no tengamos una falta de decisión en este caso. Señor, ¿qué tal usted?